Besos, cariños y abrazos. ¡Avanti! ¡Ay, gracias, Cala! Besos, cariños y abrazos, Calita. No sabés el mate acá, que estamos tomando. ¿Está bien, no? Yo estoy acá trabajando un poco. ¿Y el maestro está cuidando las patitas de cordero? Y claro, porque está haciendo pata de cordero a la silla. Colgadita y a la silla, che. Diego, sí. Contá un poco, porque queremos hacerlo, queremos que todo el mundo lo haga en su casa. Esto. Bueno, lo podemos hacer en la mesa. ¿Te parece? ¿Eh? Y además de patitas, ¿qué colgaste? Unas calabacitas para... Ah, pensé que era solamente péndulo para hacer equilibrio. Está bueno eso, está sí, bueno. Bueno, vamos a cocinar. Vamos para, vamos, para adelante. Eso anterior trató de ser un chiste, ¿eh? Bien, perdón. Juan. Un aplauso para Juan, que hizo un chiste. Acá, Juan. Es espectacular. Ah, pará, Diego nos dice que es allá, donde cocina. Ok, gracias. Vamos, Diego. Vamos. Estamos un poquito mareados, ¿sabes? Diego, perdón. Estamos en la provincia de Entre Ríos, hoy en Federación, desde Las Termas. Por eso están todos en malla. Gracias por venir a todo el mundo. Se vinieron desde muchísimos lugares y lo que van a ver ahora... Están como ustedes, che, esta cocción hace juego con ustedes. Sí. Están todos en las sillas, sentaditos en las sillas. La pata de cordero se cocina a la silla. Espectacular. Bueno, vamos, cordero mesopotámico, ¿verdad? Sí. Muy rico, muy sabroso. Un cuarto de cordero. Sí. Tenemos acá, tenemos un preparativo, un chimichurri, como quieran llamarle. Ajo, pimienta, sal. Sí. Vamos a mezclar. ¿Y vinito? ¿Qué tenés ahí? ¿O es agua? Agua. Ah. Es como una salmuerita. Es una salmuera con un poco de pimienta mezclada. Me encanta esto que tenés aquí. Me ilusioné, creí que era vino blanco. Lo que pasa es que eso de los vinos, si te cuento después, bueno, es otra historia. Pero igual es una buena opción. Es una buena opción. Bien. Bueno, sigamos. Tenemos acá el preparativo. Ajá. Ojo con esto, Ojo con esto, Geringhetti. A Juanito ya se está desmayando, Juanito, cuando ve esto. Veo, tiene mucho miedo. Veo sangre y muero, Sí, no, algo no, así. Vas inyectando. Vamos inyectando. Qué linda esa aguja gruesita. Bárbaro, ¡Vamos, Diego! Bueno, Diego, tenés hinchada como ayer en la comparsa, Anoche estuvo muy lindo. ¡Diego! Canta en la comparsa. ¿Cómo se llama? Mocidades. ¿Mocidades? Sí. Con mocidades. La gente se divierte. Cantamos toca para ustedes a bailar. Con mocidades. Los chicos tocan. La gente se divierte. ¡Arriba, Federación! A bailar. Con mocidades. La remera ahí, filmámela. Divino. Estamos todos, Muy bien. Bueno, tranquilito. Ayer estaba desatado en el escenario. Ahí está la camiseta, mirá. Esta camiseta es para vos, de parte de toda la comparsa. Muchas gracias, muy linda, gracias. Con toques pintados por los chicos de un taller que se llama Aprenderás a Volar, que es un taller de ayuda a los chicos de mira qué bueno. Me encantó, la voy a usar. O sea, no solo la voy a recordar, sino la voy a usar. Bueno, preciosa, muchas gracias. Bueno, la estuviste inyectando. Te inyectamos, Todo esto para hacer. Vayan. Todo esto para marcarla un poquito. Bueno, bien. Vamos a marcar, Y para colgarla después a la silla, ¿no es cierto? Y para colgarla en la silla. Mientras vos la vas marcando. Pero... ¿Te molesta? Voy a ver ¿Te molesta si que vamos allá? Dale. Un segundo. Dime. No quiero que se nos enoje, Diego. Pero tenemos que mostrar esto porque es muy loco. Es tremendo. Muy loco. A ver, ¿qué viene? Me traigo el mate para todos lados. Está el pelado acá, mirá, está el pelado. ¿Qué es esto, Juan? Tenemos una tremenda pata sí. que la están inyectando, en este caso con esa salmuera tan rica, que aparte tiene buena cantidad de ajo, te encanta. Sí, me encanta. Y con pimienta. La inyectó y la puso a cocinar acá. Ahora le vamos a preguntar los secretos, cuánto tiempo. Dar vuelta se da vuelta sola, porque el calor está claro que la envuelve. Sí. Pero lo más importante acá también es el recurso. Está bárbaro. ¿Te sobran un par de sillas? ¿O te falta una parrilla? ¿Querés hacer algo? Esto también lo puede hacer de algún otro modo, en algún otro lugar, con lo que sea. Pones un poste, colgás y el calor envolvente te cocina lo que vos quieras. Esa es la idea, en este caso, cordero mesopotámico. Es increíble. Yo creo que puede ser un buen desafío para esta noche. Agarrate dos sillas y si no tenés una pata de cordero, agarrás un pollo, agarrás lo que tenés en ese momento, una carnecita. Es espectacular. ¿Sabés que podríamos ir a cortarla? Dale, ¿no? Vamos a cortarla y vamos a ver cómo Diego sigue armándola. Permiso. ¿Me haces un lugarcito ahí así podemos cortarla? ¿Lo corres un poquito, por favor? Gracias. Y hay un par de data acá que me gusta porque esta es la hoja de la guaribay. La hoja de guaribay. Mirá lo que es. La pimienta de los indios, digamos. Exactamente, Y bueno, tenemos ahí una. ¡Queremos comer! La gente quiere comer. ¡Arriba!
que es domingo y estamos de fiesta en Federación Entre Ríos. Mi pregunta es, ¿por qué le hiciste los cortecitos esos cuadrillé? Bueno, tenemos ahí un adobito también por fuera para ir pintando un poquito. Mientras se va cocinando. Con bastante citrus, con miel de la zona, miel que tenemos acá. Sí. Un poquito de pimienta, bueno, ahora la vamos a preparar. Y bueno, la idea era... La idea era por fuera que tenga este gusto dulce. Claro. Y por dentro el contraste de la sal y el ajo. Genial. ¿Eh? Riquísimo, Juan. Me encanta, aparte la pata salió rosadita. Sí. Punto ideal para el cordero, rosé. Sí. La de rosita, además. Es una ternura. La gente quiere probar. Bueno, sabes que la gente quiere repartir. Vamos a tener que repartir. Cortate pedacitos, por favor, así alcanza para todos. Acá, ahí va, vamos armando. Está buenísimo. ¿Quieren probar? Los chicos tocan, full, ¿no? A bailar. Tendríamos que salir hacia el otro lado. Tenés razón. Porque ya combinamos en un costado. Y no podemos no combinar en el otro. Claro, aparte estamos en un parque termal, el parque termal de Federación, que es espectacular. Estamos más que agradecidos a todos. Vamos para el lado de este. ¿Tienen ganas de probar? Ahí va. Mirá. ¿Andas con hambre, che? ¿Dónde te viniste? ¿Pareces un beduino? Soy un beduino. Que te vean, ahí va. Ahí. Sí, sí. Qué bien, los veo todos los mediodías. Me divierten mucho en el trabajo. Qué bueno. ¿Estás de vacaciones? Sí, estoy de vacaciones. Soy de Buenos Aires. ¿Almorzaste? No, nada. Ah, bueno. Hace 2 días que no almuerzo por estar acá. ¿Me pinta un sabuchito de cordero a la silla? Ah, qué cosa más rica. Pero por favor. Y de tus manos debe ser sabroso. ¡Ah! Se pasa. Me voy a poner colorada. Solo, ¿no? ¿Qué? ¿Ya que tiene tu señora ahí atrás? No, soy separado. Muy bien. Muy bien. No, pero mira, después charlamos. Quedate después del programa. Son bravos los beduinos, Buena. ¿Cómo andan? Buena. Hola, corazón. ¿Vos venís de la pile? Sí, venís de la casa. Porque acá hay piletas, también hay piletas frías, no es solo caliente. Quiere mandar un saludo a ella, me parece. ¿A quién? A las tías. ¿A las tías? Timidez total. Un besito. El padre tiene hambre, me parece. Sí, la nena tiene hambre. La nena. Quédese probando, disfrutando de ese cordero a la silla. Ahí está. Hagamos una cosa, bueno, que Mari se quede repartiendo muchos sanguchitos más. Mira, ahí nos convidan Mati, al favorcito de maicena, pero no, nos tenemos que ir a cocinar. En un ratito venimos. Ahora en un ratito hacemos el intercambio gastronómico. Ella es la uruguaya, Qué pinta que tienen esos. Qué pinta que tenían esos alfajorcitos de maicena, ¿no? Sí, esto desaparece en un segundo. No, es todo vuela. Bueno, seguimos con la rece. Este lo podemos ir cortando en un costado, ¿puede ser? Sí. Así. Vos entendés del otro lado de qué va toda esta inyección, todo este sabor. Porque no se inyecta por nada, le estás aplicando sabor. Bueno, es más, lo podés repetir un poquito porque por ahí alguien se enganchó recién, Juano, y se perdió la parte de la inyección. Tenemos acá el nuevo preparado. Ajá. Vamos a meter un poquito. Agua, sal, hasta ahí salmuera. No está tomando vino, señora, está tomando el aderezo. Ah, saladito. Se siente mucho, pero mucho el ajo y también un toque de la pimienta. Está bueno, Este es el famoso pintalabio. ¿Pintalabio? Tiene una anécdota con los muchachos. ¿Se puede contar la anécdota? Mirá que el beduino ahí. ¿Se puede contar? Bueno, vamos no está a hacerlo seguro, un poquito, ¿Por qué no se puede contar? Sí, se puede contar. Con nuestro grupo de Jueves Santo. Sí. A veces nos pasamos un poquito de pimienta, nos pasamos un poquito de ajo. ¿Y qué pasa? Y queda como fuertezón, ¿no? Entonces el pintalabio era porque nos quedaba la... Ah, les queda la boca contundente. Es contundente. Pero bueno, esta vez fue bastante suave. Bueno, repetimos acá, inyectamos, Sí. Ahí. ¡Vamos, Diego! Algo que está bueno destacar de esto es que... Esto se hace mucho también con los perniles para que no te queden secos. Sí. Él ingresa... Y empieza a apretar y tira hacia afuera para que vaya saliendo el líquido. Si vos ponés hasta el fondo y apretás, no vas a romper la carne con el líquido tratando de empujarlo, sino que es como que eso que agujereaste se termina rellenando con el líquido cuando vas apretando y tirando hacia atrás. Bien. Bueno, cuidado con esto. ¡Para un domingo en Federación! Bien.
Menos mal que domingo, ¿no? Menos mal que domingo. Bueno, vamos bien. A pasar al resto. Sí. Acá lo tenemos a Marcos cortándonos. Bien, nos Marquitos. Va a hacer unos bajitos. Es un ayudante de lujo, ¿eh? Un ayudante de lujo y un maridador impresionante. Esto ya es por fuera, ¿verdad? Ahora vamos a lo de afuera, ¿eh? Sí. Bien. No sé si notaste que tenía un crocantito dulzón por fuera. Sí. Y bueno, y lo saladito por dentro. Bien. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Gajitos de naranja. Sí. Abundante, con mucho jugo. Uh-huh. Adentro, vamos. Yo te digo, Juan, que si conocía a Diego ayer, esta faceta, tranquilito, ¿viste? No me imaginaba ni loca que iba a estar en una comparsa cantando, arengando. Entonces ahora como que me cuesta pegar las personalidades. Es que venía arriba del camión, claro. Era una banda multitudinaria, pero el muchacho era el que cantaba. Sí, y arengaba full, y ahora es tranquilo. Bueno, está muy bien. Vamos. 2 horas dormí. Terminamos a las 6 de la mañana, fue tremendo. Las 6 de la mañana. Bueno, vamos a poner 2 naranjas. Sí. Cortamos 2 naranjas. Y 2 gajitos de limón. Ok. Perfecto. 2 de limón. 2, sí, medio, una proporción. Sí, una naranja, un gajito de limón. Bien. ¿Otro licorcito? No, esto es la miel. Esto es miel. Es súper líquida. ¿Qué líquida? Es una miel de campo y la temperatura obviamente ayuda, ¿no? ¿No? Proba. Miel de citrus, con flor cítrica. Rico, es riquísimo. Poner el dedo. Es muy diferente a la mayoría de las mieles, A ver. Muy líquida. ¿Está bueno? ¿Me la puedes tomar? Sí, Juan, se toma. Vos junta energía que en un ratito tenés que cocinar. Se viene. ¿Qué vas a hacer en un ratito, Juan? Mirá, si el francés hizo el pescado relleno al pozo, nosotros vamos a redoblar la apuesta y vamos a hacer un tremendo pollo al disco, al pozo. No. Exactamente. Muy bueno. No, la verdad que queda muy bien. ¿Y sabés para qué está bueno? Muchas veces te pasa que empezás a cocinar y se te puede venir una lluvia que no te amedrente. De esta manera vas a poder hacerlo. Lo metes ahí adentro del pollo y ya está. Bien. Lo hacemos en un ratito eso, ¿eh? Quédate ahí porque de verdad hoy en Federación tenemos muchas preparaciones originales, diferentes para vos, como por ejemplo la pata de cordero a la silla que está haciendo Diego en este momento. Agregamos miel, contundente cantidad. Sí. Qué rico esto, che. Un poquito de sal, un poquito, una pizquita. Como medio para... como Diego. ¿Medido? ¿Estaba rico el cordero? Se pudrió todo con la pregunta. Se pudrió todo porque ya probaron y acá no. Sí, la otra mitad dijo, no probé. Ya vamos a probar. Ya viene. ¡Queremos probar! Está bien, tienen razón. Bueno. ¿Qué más? Y casi para terminar, un poquito de pimienta. Un poquito. Ajá. Una mezcla de pimienta blanca, negra, etc. Y esto lo vas pincelando. Romerito. 2 ajitos. Y a esto le vamos a dar una reducción de 10 minutos a fuego lento. Bien. Como para que la miel también concentre un poco. Sí. Y después, bueno, como... Vamos a ver. La tele es rápida, ¿eh? Bien. Bueno. A ver. Le damos un poquito con las ramitas del laurihuay. Bien. Perfecto. Es linda esa técnica. Sí. El laurihuay tiene ese fruto que parece una pimienta rosita y le da un sabor muy particular, muy... Vamos a colgarlo. Y ahora lo colgamos. ¿Sí? Vamos a colgarlo nomás. Te llevo eso para que lo sigas pintando en la cocción. Ahí te lo lleva Juan. Gancho. No vamos a colgarlo a la silla, porque es cocción a la silla. Si nunca lo viste, lo vas a ver ahora en Cocineros Argentinos. Nos tenés que decir cuánto tiempo lo cocinás. Por supuesto que acá hay mucha brasa. Ven acá. Acá hay brasa. Dale. Ahí va. Permiso. Perfecto. Es más, yo de paso, si me permitís, le damos dale un poquito a esa. Bien. Y acá le damos... En realidad, principalmente, al inicio tendría que ser bastante suave. Claro. Toda la parte de brasa más que queda bastante cerca, ¿no? Bien. Después levantamos un poco y le damos un poco más de... O sea que aprox. Y 3 horas y media. Bien. Tranquilito. O sea, a unos cuantos centímetros por lo que veo de la brasa. Sí, acá sí. Al principio ves con el gancho ahí, más tranquilo, más bajo, brasa más tranquila. Uh-huh. Y después damos un poquito más de fuerza, levantamos un poquito para que... Logre esa costrita, por así decirlo, Yo creo que Diego se merece un aplauso total de todos nosotros. ¡Grande, Diego! Es espectacular. Bueno, ¿qué hacemos? En el próximo bloque se viene el pollo. Al disco, al pozo. Bien. Muchas recetas más. Esta uva colgada que es un espectáculo. En fin, tenemos de todo. Hasta se viene un panqueque gigante para toda la familia de la mano de Ximena y el francés. Y el francés. Nos tenemos que ir a un corte, ¿verdad? Nos vamos a un pequeño cortecito. Y bueno, mirá. Vos quedate ahí porque seguimos descansando al lado de esta pata de cordero a la silla en Federación Entre Ríos. Ya venimos.